Señor, abre mis labios. Te alaben los
Los pastores vinieron presurosos y encontraron a María y a José. Y al niño acostado en un pesebre. Oh Dios, tú eres mi Dios por ti madrugó, mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, tostada sin agua. Como dejo de entrar en el santuario, y en tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Por mi Dios te bendeciré. José y María, la madre de Jesús, estaban maravillados de lo que se decía de él. Bendecida al Señor, rayos y nubes, bendecida.
Se levantó José y tomó de noche al niño y a su madre y partió para Egipto. Mi Señor, tú eres el Dios verdadero. Tus palabras son de fiar y has hecho esta promesa a tu siervo. Dígnate pues bendecir a la casa de tu siervo para que esté siempre en tu presencia, ya que tú, mi Señor, lo has dicho, sea siempre bendita la casa de tu siervo. José se estableció en una ciudad llamada Nazaret. Así se cumplió lo que el Cristo había anunciado a los profetas, que sería llamado Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Salvación que nos libra de
acudamos suplicantes al Señor, el único que puede hacernos justos, y digámosle suplicantes: con tu justicia, Señor, danos vida. Con tu justicia, Señor, danos vida. Tú, Señor, que llamaste a nuestros padres en la fe para que caminasen en tu presencia con un corazón sincero, haz que también nosotros, siguiendo sus huellas, seamos santos ante tus ojos. Con tu justicia, Señor, danos vida. Tú que elegiste a José, varón justo, para que cuidara de tu hijo durante su niñez y adolescencia, haz que también nosotros nos consagremos al servicio del cuerpo de Cristo, sirviendo a nuestros hermanos. Con tu justicia, Señor, danos vida. Tú que entregaste la tierra a los hombres para que la llenaran y sometieran, ayúdanos a trabajar con empeño en nuestro mundo, pero teniendo siempre nuestros ojos puestos en tu gloria. Con tu justicia, Señor, danos vida. No te olvides, Padre del universo, de tu obra, de tus manos, y haz que todos los hombres, mediante su trabajo honesto, tengan una vida digna. Con tu justicia, Señor, danos vida. Porque somos miembros de la familia de Dios, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios Todopoderoso, que en los albores del Nuevo Testamento encomendaste a San José los misterios de nuestra salvación, haz que ahora tu Iglesia, sostenida por la intercesión del Esposo de María, lleve a su pleno cumplimiento la obra de la salvación de los hombres. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Salve, Reina de los cielos. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Porque contempla misericordiosa nuestras miserias. Oremos. Dios santo y misericordioso, que te complaces en los humildes y cumples en ellos por medio de tu Espíritu las maravillas de la salvación, mira la inocencia de la Virgen María y danos un corazón sencillo y humilde que sepa responder positivamente a todo signo de tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, hermanas, muy buenos días. Bienvenidos a la casita sagrada, a la Basílica de Santa María de Guadalupe. Hoy, en este día, solemnidad del Señor San José, ante todo, nuestro venerable cabildo que tiene a San José como su santo patrono, invocamos de parte de Dios nuestro Padre su intercesión sobre cada uno de nosotros. Que sea San José que guíe nuestros pasos, sostenga nuestra labor y, ante todo, interceda junto con María Santísima por todo lo que se hace de bien en este santuario, en bien del peregrino. Demos la más cordial felicitación a todos nuestros hermanos del venerable cabildo, en primer lugar a nuestro señor rector, padre y pastor, don Salvador Martínez. Hermanos, muchas felicidades. Como todos los días, el venerable cabildo, el clero de la basílica,
Nos reunimos en este momento para ofrecer el santo sacrificio por todos nuestros bienhechores, vivos y difuntos de la Basílica y del Cabildo. Asimismo, deseamos felicitar a todos aquellos que llevan ese nombre tan hermoso de José, a todos los Pepes, a todas las Josefinas en su día. Son varios nuestros hermanos en el Cabildo y en el clero de Guadalupe que llevan ese nombre. A todos ellos, muchísimas felicidades, así como a todos los aquí presentes y aquellos que nos siguen a través del Internet, muchas felicidades. Que Dios los bendiga, que San José los proteja. También pedimos de manera especial por un familiar de nuestro diácono don Francisco León, por su hijo, él es un diácono casado, por su hijo Francisco en su cumpleaños el día de hoy. Y de manera muy especial, pidamos por nuestro hermano, el diácono Rogelio, quien se encuentra delicado de salud. Hoy va a ser intervenido una vez más. Pidamos que Dios nuestro Señor guíe a los médicos, María Santísima lo cubra con su manto y salga con bien de su operación. Ingresemos en los misterios santos, pidiendo a Dios perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. En el cielo
Oremos. Dios Todopoderoso, que quisiste poner bajo la protección de San José el nacimiento y la infancia de nuestro Redentor, concede a tu Iglesia proseguir y llevar a término, bajo su patrocinio, la obra de la redención humana, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Del segundo libro de Samuel. En aquellos días el Señor le habló al profeta Natán y le dijo: Ve y dile a mi siervo David que el Señor le manda decir esto: Cuando tus días se hayan cumplido y descanses para siempre con tus padres, engrandeceré a tu hijo, sangre de tu sangre, y consolidaré su reino. Él me construirá una casa y yo consolidaré su trono para siempre. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí, y tu trono será estable eternamente. Palabra de Dios. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, la promesa que Dios hizo a Abraham y a sus descendientes de que ellos heredarían el mundo no dependía de la observancia de la ley, sino de la justificación obtenida mediante la fe. En esta forma, por medio de la fe, que es gratuita, queda asegurada la promesa para todos sus descendientes, no solo para aquellos que cumplen la ley, sino también para todos los que tienen fe de Abraham. Entonces, Él es Padre de todos nosotros, como dice la Escritura: Te he constituido Padre de todos los pueblos. Así pues, Abraham es nuestro Padre delante de aquel Dios en quien creyó y que da la vida a los muertos
y llama a la existencia las cosas que todavía no existen. Él, esperando contra toda esperanza, creyó que habría de ser padre de muchos pueblos, conforme a lo que Dios le había prometido. Así de numerosa será tu descendencia. Por eso, Dios le acreditó esta fe como justicia. Palabra de Dios. De pie. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera: estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz a un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Palabra del Señor. Hermanos, hermanas, al celebrar hoy la solemnidad de San José, esposo de María, padre legal de Jesús, custodio del Redentor, se pone ante nosotros la realidad del misterio de la encarnación redentora para hacernos comprender mejor, por un lado, el alma profunda de Jesús y la redención obrada por él.
José, esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo, ahí está toda la grandeza de este hombre. Ser esposo de María, ser el padre legal de Jesús, el Mesías. Debemos así empezar a ver un reflejo de la paternidad de Dios al ver a José. Sí, porque es el Padre desde toda la eternidad que engendra la palabra que es Dios y que está en Dios. El Padre, en la plenitud de los tiempos, hace partícipe de esa paternidad a un varón justo, del linaje de David, del pueblo de Abraham, José. No padre según la carne, sino padre según la promesa, según hemos escuchado en las primeras dos lecturas del día de hoy. Así, llegamos al texto del Evangelio que hemos escuchado. El ángel comienza diciendo: no temas, José, hijo de David. Toma a María tu esposa, porque ha engendrado por obra del Espíritu Santo, dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús. En este texto y en la simplicidad de los actos humanos se condensa, hermanos, todo el Antiguo Testamento, la promesa al pueblo de Israel, la realeza tenida por Dios de predilección sobre David y su descendencia, y ahí, en el silencio y desde la fe profunda de este varón justo, humanamente, José no entendía. Y es este diálogo con el ángel, al escucharlo, que empieza a disipar en él las dudas y, ante todo, la desesperanza. Ahí encontramos precisamente la manera en la cual Dios va a actuar en esta porción de la encarnación. Si lo vemos bien, es en el silencio, de una elección de un personaje muy importante del pueblo de Israel. Él será el custodio del Redentor. A él le costará, ante todo, días, horas sin dormir para protegerlo. Y así lo tenemos en los textos que precisamente el Evangelio nos lo presenta. Quizás al inicio fue un silencio doloroso, incomprensible, pero a 2000 años de distancia vemos con claridad esta acción de Dios. Los comienzos de la redención empieza precisamente por otro sí, pronunciado en el silencio. Otra manera humana de responder al gran plan de Dios. Y es José que lo acepta y recibe a María y la cuida y cumple, como él lo lleva en la sangre, el llevar al censo mandado por el César a su esposa encinta a Belén, su ciudad donde David tenía esa sede especial. Ese lugar del cual brotaba todo un linaje. Y ahí, en la sencillez de una noche, sobre un pesebre,
Él recuesta al Hijo de Dios, convirtiéndose en el custodio, en el protector de Jesús niño y de María Santísima. Sí, hermanos, si podemos profundizar en la persona de San José, tal como lo han hecho nuestros hermanos antecesores en el Cabildo, podríamos encontrar tres palabras que lo definen muy bien. En primer lugar, su silencio. En segundo, su fe. En tercero, su obediencia. A la luz de esta respuesta de Señor San José contenida en el Evangelio, antes de la independencia de México, el venerable Cabildo Colegial de Guadalupe atravesaba momentos muy difíciles y volteó la mirada y pidió la protección de quien vio como modelo a seguir. Y es desde entonces que es nuestro patrono principal, que nos invita a cada uno de los que pertenecemos al Cabildo Colegial ejercitar estas mismas tres acciones de Señor San José. Un silencio respetuoso ante la acción de Dios. Una fe que brota desde hace mucho tiempo y una fe que se expresa en obras, en actitudes que verdaderamente construyen la Iglesia. Y finalmente, en una obediencia muy característica de San José, la pronta respuesta. Ahí está todo un plan de vida para poder crecer espiritualmente en el servicio al pueblo de Dios, especialmente de los peregrinos. Unido al venerable Cabildo Colegial, tenemos la invaluable ayuda de los capellanes de coro, de numerosos sacerdotes que desde fuera del recinto nos auxilian con la celebración de los sacramentos, especialmente de la Eucaristía y de las confesiones. Y todos, bajo la mirada de quien es nuestro patrono, el custodio del Redentor. Por eso hoy, y ante la mirada serena de María Santísima, su esposa, volvemos nuevamente a pedir su protección. Que su patrocinio ampare nuestra vida en una alegre obediencia, en un silencio constructivo y ante todo en un compartir la fe con los millones de peregrinos que llegan a esta casita santa del Tepeyac, que podríamos llamarla el nuevo Nazaret de América. San José, ruega por nosotros. Hermanos, los invitamos a profesar nuestra fe. En este tiempo de Cuaresma rezaremos el símbolo de los apóstoles, diciendo: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado,
descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, hermanas, oremos al Señor pidiéndole que se acuerde de todos nosotros, obra de sus manos. A cada petición respondemos, Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Para que el Señor, que puso en manos de San José el cuidado de su Verbo hecho hombre, asista a los pastores de la Iglesia, en manos de los cuales ha establecido los sacramentos de la gracia y los dones de la salvación. Oremos. Padre, escúchanos. Para que el Señor, que ha querido que San José fuera patrono de la Iglesia y padre de familia, derrame el espíritu de oración y de generosidad en los hogares cristianos, a fin de que surjan abundantes vocaciones para el servicio de la Iglesia y para la predicación del Evangelio. Oremos. Padre, escúchanos. Para que el Señor, que puso la tierra al servicio del hombre y le dio la misión de cultivarla, conceda a los trabajadores el sustento necesario y una vida digna y feliz. Oremos. Padre, escucha. Para que el Señor, que permitió que José fuera turbado por la incertidumbre y la duda y tuviera que huir de su tierra, vengan en auxilio de los emigrantes y de todos los que viven en medio de dudas y tormentos. Oremos. Padre, escúchanos. Para que el Señor, que quiso que José fuese asistido por Jesús y María en el momento de su muerte, sea benigno y misericordioso con los agonizantes y nos asista en la hora de nuestra muerte. Oremos. Padre, escuchen. Por el venerable Cabildo de Santa María de Guadalupe, para que su intercesor, su patrono, San José, le siga iluminando el camino del servicio aquí en este santuario. Oremos. Por nuestro hermano, nos unimos a Francisco León Miranda en esta acción de gracias por el don de la vida. Oremos. Padre, escucha. Y oremos por la salud de nuestro hermano Rogelio Albarrán Saavedra, para que el Señor le conceda la salud física y espiritual que él necesita. Oremos. Padre, escúchanos. Que nos ayude, Señor, los méritos de San José, esposo santísimo de la Madre de Jesús, y que por su intercesión consigamos los bienes que por nuestra debilidad no nos atrevemos a esperar, por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea.
Oren, hermanos, hermanas, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te rogamos, Señor, que así como San José sirvió con amorosa entrega a tu unigénito nacido de la Virgen María, así también nosotros, con un corazón limpio, merezcamos servirte en tu altar, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la solemnidad de San José, porque él es el hombre justo que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios, el fiel y prudente servidor a quien constituiste jefe de tu familia, para que haciendo las veces de padre, cuidara a tu unigénito concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo, Señor nuestro. Por él los ángeles, arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados.
Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Carlos, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, hermanas, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, conforme a tu palabra, concédele paz, unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, protege siempre a esta familia tuya, que alimentada con el sacramento del altar, se alegra hoy de celebrar la solemnidad de San José, y conserva en ella los dones que con tanta bondad le concedes. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, hermanas, imploramos la bendición sobre todos ustedes, de manera especial sobre todos los niños pequeñitos que sus papás y mamás han traído a presentar hoy a Santa María de Guadalupe. Imploramos la bendición sobre nuestros hermanos enfermos y ancianos que han hecho un gran esfuerzo para llegar a la Basílica.
imploramos la bendición sobre sus imágenes de Jesús, de María, de todos los santos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz.